Esta noche el arquero titular de los Xoloescuincles de Tijuana, el señor Gibrat Lahoud. Gibrat, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por venir. Muchísimas gracias por venir, encantado de tenerte acá. Hablemos rápidamente de lo que pasó el domingo en Monterrey, revivamos eso y vamos sobre las imágenes de Gibrat. Hablamos psicológicamente, trabajaste muy bien a Avilés Hurtado, quien falló el penal. Sí, la verdad que fue algo que me remontó imágenes de meses atrás, el estar en el Estadio Caliente practicando los penales con Avilés, y bueno, es algo que tenía claro yo dónde iba a tirar el penal. Yo considero que de última instancia él quiso cambiar y es lo que hace que lo tire fuera del arco. Y Brad, tres partidos, paso invicto, empate con Cruz Azul, le ganan a Necaxa, después derrotan, empatan con Monterrey y el viernes reciben a Puebla en la ciudad de Tijuana. Un inicio positivo el que han tenido, ¿qué se debe? Se debe al buen trabajo que realizamos en la pretemporada, a la disposición y al compromiso que tiene cada uno de los miembros del equipo y al gran grupo que hemos formado con un objetivo claro. La adaptación ahora, Gibrat, con el nuevo entrenador, el técnico, el señor Diego Coca, ¿cómo se ha sentido? Bien, la verdad es que muy bien, es un técnico muy preparado, un técnico que tiene su idea de juego muy clara, que nos las transmite fácilmente para poder desarrollarla nosotros dentro del terreno de juego. Si no lo sabe, el equipo de los Xolos va a jugar el próximo miércoles 31 de enero aquí en la ciudad de San Diego. ¿Contra quién y en dónde, Gibrat? Bueno, vamos a hacer un partido, como bien lo dices, aquí en San Diego contra el campeón de la MLS, Toronto. Va a ser un partido de preparación para ellos y para nosotros también, que nos sirva para seguir en ritmo. Y bueno, desde luego le extendemos la invitación a toda la afición que nos quiera acompañar. Suerte, que tengan un muy buen torneo. Muchas y pues gracias. Ya lo sabe, 31 de agosto, 31 de enero aquí en San Diego y pues el viernes contra Puebla en el Estadio Caliente. Así es, a seguir sumando. Y por último, en la Copa MX, Santos le ganó 2-1 a Toluca.